Ya hicimos un libro sobre todos los barrios de Latina, un barrio relativo al distrito, y a partir de aquí pues queríamos más, porque quedó muy bien la edición. Y decidimos sobre todos los barrios hacerlo sobre Cuatro Vientos, porque quizá era de los más desconocidos, pero en paralelo creemos que era de los más históricos y por tanto le podía interesar mucho a la gente. Así que nos pusimos a la tarea y ha quedado fenomenal. Está siendo de los que más está vendiendo, el que más impacto ha tenido así de entrada, porque bueno, genera mucha expectación y mucho interés este barrio. Nos centramos en la colección en los distritos, ¿no es cierto? Y de hecho la distrito la estamos terminando. Y bueno, y entonces la verdad que barrios solamente hemos hecho en el centro de Madrid, ¿no es cierto? Barrios muy emblemáticos como Lavapiés, como Chueca, como el barrio de Cortes, como el barrio de Palacio, ¿no es cierto? Pero no habíamos hecho el ejercicio de hacer algún barrio más periférico como Cuatro Vientos. El aeródromo da nombre al barrio dentro del distrito de Latina y para los militares se construyó la colonia militar de Cuatro Vientos, que además es de Alberto Palacios. El primer proyecto en 1920 se destroza en la Guerra Civil bastante, se reconstruye en los 40-50 y es para militares. Cuatro Vientos, el aeródromo militar, el primero que se hace en Madrid en 1912, y es la cuna de la aviación militar española, porque aquí es donde surgen los primeros vuelos, los primeros aviones que están volando antes de Barajas y de otros aeropuertos que funcionan en la actualidad. Y por otro lado cuenta con la primera o segunda, según dicen algunos, torre de señales de la historia de Europa. Esa es la importancia que tiene. Es un barrio relativamente pequeño, unas 4.000 personas nada más, pero tiene muchos atractivos, como por ejemplo el Centro de Personas Sin Hogar, la Fundación San José, que fue un hospital que se hizo a finales del siglo XIX para, imagínense, los lisiados de la guerra de Cuba. Todavía se conserva con el Pinar de San José, la Catedral Ortodoxa Romana, el edificio Bambú. Tiene muchas singularidades que también merecía la pena conocer, que se acercaron a Madrid de ensayo. Creo que hay un gran interés, ¿no es cierto?, por ver, por la historia del barrio, que está muy vinculada, ¿no es cierto?, a la aviación española, ¿no es cierto? Me han saludado ahora innumerables, no voy a mencionar ningún cargo para no equivocarme, pero innumerables personas que han trabajado o que tienen una vinculación justamente con la aviación. En Cuatro Vientos se sitúa el Museo de la Aeronáutica y la Astronáutica y tiene una serie de piezas históricas, entre ellos algún autogiro de Juan de la Cierva y el Dragón Rapid, que es el que trae a Franco al comienzo de la Guerra Civil a la península. O sea, una pieza histórica fundamental. El Museo del Ejército del Aire tiene una exposición que es, sin lugar a dudas, la mejor de Europa. Lo dije en la presentación, solamente en Bruselas y en Londres pueden competir con un museo como el que tenemos en el barrio de Cuatro Vientos. Y desde luego, creo, es gratuito, solo hay que pedir cita previa, y creo que debería publicitarlo más, y creo que este libro contribuye a ello. Gracias.